Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno, apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mejor idea. Domingos, 20-30 horas, acá, en el 7. Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Falta muy poquito para festejar el programa número 50. Ese día conoceremos el ganador de este segundo ciclo de los 500.000 pesos. Hace casi un año, todos los domingos a las 20:30, por la pantalla de Canal 7, conocemos emprendedores de toda la provincia que vienen y nos cuentan su proyecto de negocio o su idea, esa que en algún momento soñaron con hacer realidad. El ciclo anterior, el ganador de nuestro primer ciclo, fue Gustavo Corbato. Estuvimos charlando con él y preguntándole acerca de cómo le fue con su proyecto Pet Shower, qué hizo con el premio. Veamos la entrevista con él. El ganador es Gustavo Corbato. Felicitaciones, Gustavo. Gustavo Corbato, creador de la máquina para el autolavado de mascotas, es el ganador del primer ciclo de Tu Mejor Idea. Felicitaciones. Idea, sin dudas, fue el portal de presentación masiva de nuestro proyecto. Las expectativas fueron súper positivas y alentadores. Gracias a la difusión del programa, hemos recibido múltiples propuestas, desde interesados en adquirir una franquicia hasta potenciales inversores que ofrecieron participar en las acciones de la empresa. Desde nuestra participación en el programa hasta el día de hoy, hemos avanzado en el marco legal del formato del negocio de franquicias, hemos incorporado nueva tecnología al sistema de pago y hemos avanzado en un rediseño del box para contener la máquina en espacio público. Hoy, en Tu Mejor Idea, dos nuevos emprendedores. Martín Villalba, 29 años, vive en Luján de Cuyo. Desde 2015 se dedica de lleno a su emprendimiento, después de haber trabajado en relación de dependencia durante 8 años en varias empresas. Su decisión de emprendedor surgió cuando tuvo un sueño donde vivía. Hoy nos viene a presentar su proyecto relacionado con la construcción de unidades habitacionales, denominadas Domo o Somes. Y Soledad Tormo, 37 años, ama de casa, emprendedora. Antes se desempeñó como cajera comercial y en el sector de atención al cliente. Tiene 4 hijos, integra el equipo de Ñandutí Ecotienda junto a Romina Fernández y Andrea Balda. Se definen como mamás emprendedoras, apasionadas, que pensaron en esta empresa desde el amor y la conciencia. Yo soy Soledad Tormos, tengo 37 años,
Soy mamá y emprendedora. Yo vengo a presentar mi proyecto Ñanduti Ecotienda, que es una tienda destinada a la promoción y difusión de y venta de productos ecológicos para la crianza y el cuidado integral de la mujer. Mi proyecto se trata de construir somes y domos geodésicos para cualquier uso habitacional, ya sean viviendas, invernaderos, cualquier tipo de construcción. Los productos que ofrecemos son pañales de tela, toallitas femeninas de tela, juguetes y mobiliario de madera, juguetes de tela y bibliografía afín. El proyecto arrancó hace 3 años y medio aproximadamente y empezó por un sueño, digamos, un anhelo de pensar en cómo quería que fuera el lugar de donde iba a vivir, donde íbamos a vivir, y bueno, lo imaginé redondo. Y bueno, eso fue la chispa inicial que me hizo indagar y buscar en las formas de solucionar una vivienda. Si ganamos los 500.000 pesos, nos gustaría poder llegar a producir lo que son pañales y las toallitas de tela, porque actualmente no hay acá en la manera en Mendoza para poder un lugar para poder hacerlos, no hay talleres que lo hagan. Queremos lograr armar un taller de mujeres trabajando con asociaciones de mujeres que cuidan y protegen a la mujer del tema de violencia de género, trabajar con ellas para poder lograr dar trabajo y a su vez poder tener la mano de obra de estos productos. A fortalecer el emprendimiento, terminar la casa para poder ofrecer y mostrar un producto terminado en lo que se refiere a una vivienda, que todavía no lo hemos podido lograr. Hemos hecho varios proyectos que no han podido concluir, entonces la apuesta es a eso, a adquirir maquinaria para mejorar la calidad del trabajo y bueno, seguir fortaleciendo desde donde se pueda, siempre buscando el equilibrio en estas formas. Conozcamos al primero de nuestros participantes. Martín Villalba, 29 años, vive en Luján de Cuyo. Su decisión de emprender tuvo como origen un sueño que tuvo en donde vio cómo era su casa. Redonda, sin ángulos rectos, una semisfera. Tuvo que esperar hasta 2014, donde tuvo la oportunidad de participar en el montaje de un domo geodésico. Momento inicial que le hizo revivir el sueño y darle la respuesta a su búsqueda sobre qué hacer de su vida. Construir. Mi emprendimiento se basa en construir domos geodésicos y somes. Este emprendimiento empezó hace 3 años y medio aproximadamente. Mi motivo inicial fue un sueño que tuve de construirme mi casa, mi propia casa, y la quise hacer redonda. Entonces, cuando vi lo que era un domo geodésico, ahí entendí el sueño y bueno, me volqué hacia este emprendimiento para cumplirlo y para servir a quien también tenga el mismo sueño, deseo así, o anhelo de tener su casa y que sea de una forma redondeada o esférica. Y bueno, eso me fue llevando de a poco a conocer todas las formas que habían detrás o adentro de lo que era una casa redonda, y así conocí las cúpulas geodésicas o los domos geodésicos, los somes y toda la geometría sagrada que existía en estas formas. Me considero que estoy en una etapa de desarrollo, he construido varias estructuras, he pasado por diferentes grupos de trabajo, dándole cada vez más profesionalismo, más detalle a una solución habitacional. El proyecto abarca varias estructuras que hoy por hoy se encuentra en un desarrollo parcial de la obra. Y bueno, el SOME también nos muestra esto, una conjunción entre
reciclar los materiales que tenemos, poder hacer una casa que sea muy bonita, que esté equilibrada y que podamos reutilizar los materiales dándole un correcto uso que asegure que la vivienda cumpla su función. Hola, buenas noches. Hola Martín, ¿qué tal? Bienvenido, Martín. Muchas gracias. ¿Nervioso? Sí, un poco. Un poquito, bueno, tranquilo porque va a estar todo muy bien. A partir de este momento tenés 60 segundos para contarnos tu idea y tu proyecto. Bueno, mi emprendimiento se basa en la construcción de domos geodésicos y somes para cualquier uso habitacional. Los domos geodésicos tienen una forma semiesférica, los somes tienen una forma parecida a un diamante. ¿Por qué utilizo esta forma? Porque contiene geometría sagrada que existe en todo el universo. El sol, la luna, la tierra, nuestras células tienen esa forma. Hay proporciones matemáticas que contienen, que están dentro de cualquier ser vivo. Nuestros huesos tienen esa proporción y es la que elijo. Estas estructuras son redondeadas, entonces generan un eficiente uso de la energía. Además, trabajo con madera reciclada, que bueno, genera un bajo impacto ambiental en la estructura, y la idea es poder ofrecer a la gente un espacio que represente geométricamente lo que nosotros somos, nuestra forma. Ese es mi emprendimiento. Excelente presentación. Muchas gracias. Bien, ahora tenés 180 segundos para que nosotros te vayamos haciendo preguntas y vayas contestando. Ok. Bueno, la primera pregunta que yo te hago es decir, en términos de costo, ¿qué tan caro o más barato es respecto a una construcción convencional? Y en cuanto a lo que es una vivienda, que es un producto que estoy desarrollando en este momento, considero que está un poco más elevado que el costo de una prefabricada, de una vivienda industrializada, y un poco más bajo que una estructura, que una casa convencional. Es algo que, bueno, justamente estoy desarrollando y puliendo, pero lo ubico en ese rango. Bien. Yo tengo otras preguntas para hacerte. Cortitas, pero ¿cuánto aproximadamente sale la construcción de este tipo de vivienda? ¿Están aprobadas o el sistema es antisísmico? Y la tercera pregunta es, ¿cómo pensás de alguna manera comercializarlas? Bien. Mira, yo creo que va a estar alrededor, o sea, entre 10.000 pesos, 12.000 pesos el metro cuadrado. A optimizar. Es una vivienda que sí está aprobada, por lo menos en el municipio de Maipú, está aprobado como una estructura cualquiera. Y por supuesto que tienes cálculos de ingeniería, o sea, como cualquier vivienda. Solamente que la forma es diferente, los materiales son los mismos. ¿Y es antisísmica? Sí, sí, sí. Bien. Es muy antisísmica porque es esférica. Uh-huh. La esfera es la forma que distribuye más uniformemente cualquier forma aplicada, cualquier uh-huh. fuerza aplicada. Uh-huh. ¿Tenés alguna estrategia de inserción en el mercado? Mira, la estrategia ha sido ir mostrando e ir escuchando a las personas que se han acercado a preguntar. Y básicamente yo estoy apuntando, respondiendo un poco esa demanda potencial de personas, a ofrecer algo diferente. Entonces responder a esa inquietud de, bueno, quiero habitar un lugar que sea diferente, ni mejor ni peor, a lo que ya conozco, a donde ya he vivido, y cambiar mi lugar, por ahí buscar un lugar más abierto, con más naturaleza y adaptar esta forma. Entonces, voy por ese lado, digamos. Esa sería como mi estrategia, apuntar a estos lugares. Estás trabajando a pedido y con una estrategia de diferenciación absoluta. Sí, aprovechar los paisajes que tenemos en Mendoza, que son fabulosos, puntualmente la montaña. También uno de mis productos recientemente terminado es un invernadero.
que se utilizó para plantines de una huerta en un emprendimiento en Tunuyán, y la verdad que recibí mucha satisfacción de mis clientes, entonces creo que es buen camino. Gracias, Martín. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Chao. Me quedé pensando, me fui a la montaña ya dentro de una casa de Martín, así que sí, la verdad que, bueno, tengo algunas dudas más que esperemos poder. Yo también. Vos comprate la casa, yo hago el asado. Conocimos a Martín Villalba y su proyecto, su idea de construir domos. ¿Cómo nace? Él cuenta que fue a partir de un sueño, hace varios años atrás, donde soñó que su casa era redonda, no tenía ángulos rectos, era una tipo semiesfera. Y a partir del 2015 comienza su trabajo y su camino como emprendedor. Vamos a ver cómo le va a Martín Villalba, y en el próximo bloque conoceremos también a Soledad Tormos y Ñanduti Ecotiendas. ¿Quieres saber de qué se trata? Te lo cuento en el próximo bloque. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Ñanduti Ecotienda. Es el proyecto que nos viene a presentar Soledad Tormo, de 37 años, en representación de un gran equipo. Es un proyecto que consiste en la promoción, difusión y venta de productos ecológicos para la crianza respetuosa de nuestros hijos y el cuidado íntegro del cuerpo. Soy Soledad Tormos, soy junto con dos mamás amigas, tenemos una ecotienda destinada a la promoción y difusión y venta de productos ecológicos. Vendemos pañales de tela, toallitas de tela ecológicas, lo que es mobiliario y juguetes de madera, juguetes de tela, productos de porteo para poder llevar al bebé. Muy cerquita, promovemos la crianza respetuosa, por eso son todos estos productos, respetuosa con el medio, respetuosa con nuestros hijos, y queremos llegar a más mamás para que puedan sumarse a esta movida de respeto y crianza para un mundo mucho mejor, porque eso queremos dejarles a nuestros hijos. Nosotros queremos poder llegar a comprar maquinarias, insumos. Ya estamos en contacto con una asociación que protege y ayuda a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como es esas mujeres que salen de casa debido a la violencia de género. La idea es poder trabajar en conjunto para poder brindarles trabajo, que puedan tener una mayor inclusión, puedan salir adelante y nosotras podamos lograr producir para poder seguir vendiendo nuestros productos. Hola, bienvenida. Hola. Hola, ¿estás, Soledad? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Nerviosa? Un poquito. Bueno, tranquila porque va a estar todo muy bien. Genial. Tenés a partir de ahora 60 segundos para contarnos tu proyecto. Bien. Bueno, yo soy Soledad Tormos, soy mamá, mujer emprendedora. Junto con dos mamás amigas tenemos una ecotienda destinada a la promoción y difusión de productos ecológicos para la crianza y el cuidado integral del cuerpo de la mujer.
Tenemos dos productos que son los que tienen ahí, los pañales de tela y las toallitas de tela. Esos son los con mayor aceptación que tenemos actualmente. Son sanos, saludables, ecológicos, económicos. Sabemos de la problemática que generan los residuos del descartable en el medio, en la economía de las familias y en la salud también de los niños y los usuarios. Así que queremos lograr la producción de estos productos que actualmente no se producen acá, no hay una confección de estos productos. Queremos lograr tener esa confección trabajando con mujeres a través de asociaciones que protejan y ayudan a la mujer, generando talleres para incluirlas. ¿Cómo los comercializás? Bien, actualmente se hace a través de la página de Facebook y una página web que estamos terminando de armar. Pero queremos lograr llegar a farmacias, se puede distribuir también en algunos puntos como locales donde vendan productos para niños. Es amplio, podemos llegar a conocer otras propuestas porque pueden sumarse obras sociales, instituciones diversas. Me encanta el proyecto, pero necesito que logres convencerme que este pañal es, ¿por qué es mejor que un pañal o descartable? Bien, un pañal descartable, si tenés un niño que llega a ocuparlo desde que nace hasta los dos años y medio, tres, sí, algunos niños, sí, vas a necesitar aproximadamente entre 6.000 y 7.000 pañales para poder, a razón de 10 pesos más o menos el pañal, con 20 pañales de esos podemos suplantar toda esa cantidad de pañales que necesitas colaborando con el medio ambiente. ¿Sí? Sabemos cuidando a nuestros propios hijos. Exacto. Y el planeta. Salud que a los que los exponemos a los chicos con los pañales descartables tienen químicos derivados del petróleo que causan dermatitis en los niños. Uh-huh. Claro, por el plástico. Y en las mujeres también, con los descartables de las mujeres también. O sea, que un alérgico andaría mejor con... Exacto. Un alérgico vendría de 10. Una última pregunta, ¿esta tela es impermeable? Es impermeable. Claro. Esa bien. Tela por dentro, que no se ve, viene como un plastificado y por fuera está el impermeable. Última pregunta, que no deja salir. ¿Vida útil? Vida útil, se puede ocupar hasta con 3 niños, depende cómo trates la tela. Bien. O sea, vos salís de un bebé, puedes seguir pañaleando con el otro. Bien. Gracias. 20 pañales te alcanzan. Gracias. Gracias, te terminó tu tiempo, muy amable. Gracias, Soledad. Interesante, interesante. Sí, yo creo que la una que propuesta me de volver a los orígenes, ojo que y me parece innovador desde el punto de vista de que como que estamos siempre centralizados en la cultura moderna del descartable y demás, y esto es volver al principio. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edensa, toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Radio Newell. Conducción, Ana Clara Pronotto. Último bloque de Tu Mejor Idea. La semana que viene, nuestro jurado elegirá al último finalista de este segundo ciclo. Todos los proyectos están disponibles en la página de tumejoridea.com.ar. ¿Quién será el finalista del día de hoy? ¿Será Martín? ¿Será Soledad? Vamos a ver ahora, en este momento, la definición. Bueno, ¿están preparados? Sí. Bueno, vamos a poner los puntajes, pero antes vamos a hacer una pequeña evolución. Y bueno, Rodolfo quería empezar. Sí, ¿me podés contar respecto a los tiempos de construcción? ¿Cuánto tiempo lleva hacer una casa con el domo, con esta técnica? Y un
un domo estándar, yo calculo que tiene unos 3 meses de fabricación y 1 mes de montaje en el lugar. Aproximadamente 4 meses, en 4 a 5 meses. Bien, bueno, mi puntaje es... Mi puntaje es muy bueno. Creo que tenés mucho potencial que desarrollar, ¿sí? Así que mi puntaje es un... Muchas gracias. Y el puntaje total para Martín es 24 puntos. Gracias. Felicitaciones, Martín. Muchas gracias. Muy buen puntaje. Y vamos con Soledad. Bien, Soledad, la verdad fue para mí una sorpresa tu proyecto. La verdad que me resultó muy innovador. Creo que hay que trabajarlo en lo comercial y creo que, bueno, los chicos te van a hacer devoluciones también muy interesantes al respecto. Mi puntaje es... Sole, me gusta mucho tu proyecto, me parece que tiene mucho futuro, pero tenés un desafío enorme y que es generar una nueva conciencia en las mujeres, en las mamás, en las jóvenes, y creo que esto te va a demandar. Yo mi pregunta, y antes de cerrar, es ¿cuál es, cómo pensás generar esa concientización? Yo creo que la gente ya está optando por una opción mucho más ecológica y saludable. La gente ya está buscando eso, no me cuesta nada llegar. Es muy fácil, apenas te comunicas, comentas el producto, se sienten atraídos y la verdad que no me ha costado mucho. Yo creo que la conciencia ya está y ha entrado por la ecología o por la economía o por una cuestión de salud. Sí, tenés que encontrar ese nicho, tenés que encontrar ese grupo consumidor que va a comprar, sí, el producto. Sí, lo que necesitamos justamente es esa ayuda para poder lograrle el marketing que necesitamos, que necesita el producto. Bueno, el programa te va a hacer muy bien. Y mi puntaje, felicitaciones, es un... Soledad, mira, la verdad que te lo dije en el bloque anterior, actitud, mujer, emprendedora, mamá, eso me gusta. Me gustó mucho el conocimiento. Con respecto a lo que le decía Martín, vos sí lo tenías, que era explotar eso de que es económico. En el caso que sea necesario hablar de la economía, es económico. En el caso de que puede reemplazar, también lo tenías. La innovación, es un pañal que puede incorporar innovación, el empleo, la red que puedes armar, todo eso me gusta mucho. Mi puntaje total es un... Finalmente, entonces, Sole, tu puntaje es 25. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Bueno. Felicitaciones, Sole. Hoy conocimos una nueva finalista. Ella es Soledad Tormo. Su proyecto, Ñandutí Ecotienda. La semana que viene conoceremos el último finalista del ciclo. Tu mejor idea, domingos 20:30 horas, acá en el 7. Y llegamos al final de un nuevo programa de Tu Mejor Idea. En poquito tiempo nada más conoceremos quién se lleva los 500.000 pesos. Hoy tuvimos otro finalista. Todos los proyectos los podés conocer a través de nuestra página www.tumejoridea.com.ar. Recordá también que Tu Mejor Idea está en Radio Newell todos los días, de lunes a viernes a las 13:30, con la conducción de Ana Clara Pronoto. Nosotros nos encontramos el domingo próximo a las 20:30 por aquí, por Canal 7. Chao. Tu Mejor Idea, domingos 20:30 horas. Contenta, la verdad que muy emocionada, feliz. Martín tenía un muy buen proyecto, así que estaba complicado, así que muy contenta.